dos golazos, la verdad, en un marcador amplio, pero bueno, este torneo también le sirve para ir sumando minutos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, contento, contento porque no era fácil, se viene mostrando lo que es la Copa Ecuador, que todos los equipos vienen a mostrarse. Para los que no veníamos jugando, sirve para agarrar minutos y confianza. Bueno, y al principio Gloria también les complicó, estaba tratando de llegar el equipo de la Gloria, que siempre enfrentarse a Liga Deportiva Universitaria les da mucha motivación a estos equipos. Sí, sin duda lo dije antes, que iba a ser difícil, nosotros lo sabíamos, fuimos contundentes, respetamos al rival en ese sentido, de las ocasiones que creamos fueron gol. Y como te dije antes, contento porque para los muchachos que no venimos jugando, esto es una motivación y es una demostración de que todo el plantel trabaja para estar a orden del entrenador. Bueno, y ahora usted en el torneo de la Serie A está suspendido, le toca verle desde las gradas también, eso como que causa más ansias, ¿no? Bueno, sin duda, la verdad que bueno, estoy pagando mis errores. La verdad que bueno, o sea, sé que me equivoqué y la verdad que estoy muy arrepentido, pero espero y estoy trabajando para aprender de esas cosas, porque bueno, a ningún jugador le gusta estar afuera y menos por expulsiones que fue mi caso. Pero sí, o sea, trabajando todos los días, tratando de mejorar para cuando me toque, ya sea en la Copa Ecuador, en el campeonato no puedo jugar, pero con la Copa Libertadores también. Bueno, pero con este resultado se van tranquilos al partido de vuelta en Copa Ecuador. Sin duda que sí, y bueno, es una gran ventaja que te podemos cuidarla ya. Mándele un saludo a toda la gente del Canal del Fútbol que sigue en la Copa Ecuador. Bueno, un abrazo grande a toda la gente del Canal del Fútbol, un abrazo grande. Felicitaciones, Rodrigo Aguirre. Bueno, ahí estaban las palabras.